Bienvenida, Lupe, Darío. Buenas tardes para, bueno, todos los que se van sumando por ahí, Andreina, Silvana, que están saludando. Buenas tardes, Verónica. Vamos a ver si ahí ya anda Daniel. Vamos a invitarlo. Bienvenido al Liceo 20, que también siempre presente. Buenas. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, acá. Entre que el frío y solcito, ya no sé cómo está el clima a esta altura. Ah, viste, yo tuve que, lamentablemente, bajar la persiana. Y sí. No, y a mí me pasa que en mi casa está más frío que afuera, entonces cuando puedo liberarme un poco de la compu, salgo un poquito a bueno, a calentar un Bien, poquito el está celular. bueno, está bueno. Y mosquitos, Sí, sí, dicen, sí. sí. Totalmente. Hay muchos Hay mosquitos. mucho. La Gran cuestión. invasión. Sí. Yo estoy en el oeste de Montevideo y la verdad, gran invasión. No se puede, si estuviéramos en la época que había que quedarse a rajatabla en la casa, los mosquitos serían de gran ayuda. No te dejan salir. Tal cual, me pasó ayer, tuve que ir a buscar algo en la zona de Tres Cruces y en la calle, nunca me había pasado en pleno Montevideo en la calle, mosquitos, pero que no podías parar. No, 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 increíble. Increíble. Bien, Bueno, Daniel, así ¿cómo que vas tengo. pasando tu cuarentena? Bien, bueno, en realidad, la verdad que en mi caso, en mi familia, con la hospitalidad de mis cuñados que nos han recibido, estamos ya hace un tiempo en otra casa, pero muy confortables y pasándola bien. La verdad que, bueno, obviamente ha sido y sigue siendo un momento complicado para muchos, pero en lo personal estoy bien, desarrollando mis clases. Mis hijos, gracias a los maestros y profesores del liceo en un trabajo silencioso, también Ah, bien. van teniendo su actividad. Si ahora en un ratito escuchan ruido de una pelota de básquetbol, es que están en un cuarto haciendo práctica. Así que han pasado cosas insólitas, pero bueno, ya nos acostumbramos a la práctica de básquetbol en una habitación Sin duda. con una escoba, dos botellas de agua y una mochila con un par de libros que pesen, no para leerlos, sino para que pesen, y con eso están. Te juro que te entiendo. Tuve a mi hermano con mi pareja haciendo cuarentena acá y tenían los bidones de 5 litros, adoquines que habían robado del patio, adentro una bolsa de pesa también. Era casi que tenía un gimnasio, unos Ahí espartanos. está. Es increíble cómo una habitación se transforma en, bueno, estudio de televisión, dormitorio, escritorio, salón de clases. Es increíble. Todo. Todo lo que podemos ser capaces de hacer es increíble, tal cual. Sí, y en parte, en realidad, en algún caso lo hemos hasta ya rutinizado, como que ya no nos asombra, pero un par de semanas atrás esto era impensable. Sí, tal cual. Ayer decíamos, ayer no, perdón, antes de ayer, esto de cómo uno le va agarrando también el gustito, ¿no? Cómo se va adaptando a esta nueva situación, a esta nueva realidad. Incluso ayer tuve clase con mis estudiantes y les digo, bueno, ¿y qué piensan de esto de bueno, de volver, ¿no? Ya, ay, profe, capaz que podríamos esperar que termine el invierno. En septiembre por ahí volver. Ahí está, justo los días más fríos del año, no nos podemos Eso. hacer esa pregunta. Eso. Pero bueno, va a ser todo un desafío, un lindo desafío. Nos acordaremos durante años de esta situación. Tal cual, tal cual. Bueno, la gente que sabe escribir lindos cuentos ya está escribiendo, está generando cosas. Hay una producción increíble de este tiempo. Y creo que es una de las cosas interesantes, ¿no? La producción que está habiendo cultural, cuentos, dibujos, pinturas, collage, videos, etcétera, que ojalá la sigamos disfrutando.
Sí. Acá hubieron varias personas que compartían eso, como que es una explosión de creatividad también el momento de crisis, ¿no? Que nos hace, bueno, explorar Tal también cual. como nuevas habilidades. Entonces, Tal cual. que quizás terminemos como esta situación con, bueno, un montón de creaciones nuevas. Yo no tenía ni idea que Instagram había así tipo vivo y ¿Viste? entrevistas hasta al principio de la, o sea, sí, cuando empezamos el tema cuarentena, vi, por ejemplo, Ginóbili del Potro, Además, haciendo no algo sé si te así. pasa, pero hay una hora Sí. de tía que está lleno de vivos. Ahí está, sí. Que se ve que Y es. en algún caso es una pena que no sigan, porque bueno, pero nunca me imaginaba, no, en ese momento no me imaginé yo que iba a estar así en un vivo de Instagram, al estilo Ginóbili del Potro. Exacto, mira, tan famoso como ellos. No, no, Bien. bueno, Bueno, gracias. si querés, te vamos presentando también. Ya hay un montón de gente por ahí saludando y mandando saludos de distintas partes del país. E incluso a veces también nos siguen de algunos otros países. Estuvieron recién escribiendo desde Cerro Largo, que les mandamos un saludo. También hay mucha gente que, bueno, está comenzando con la actividad escolar, sí, o bueno, o inicial, o también dependiendo de su sistema en el que se encuentre o el periodo escolar en que se encuentre, que ya también comenzó, bueno, a trabajar. Y nos preguntan esto de cómo poder volver a ver, ¿sí? O si no lo llegaron a ver, esto va a quedar en YouTube, este enlace vivo. Así que después pueden volver a escucharte o escucharte todo lo que hoy no, nos tenés para compartir. Bien, bien, El bien. canal de YouTube de la red. Para todos los que preguntan, está ahí. En el canal de YouTube de la red pueden encontrar todos. Está la lista e incluso pueden ver algunos otros que hayan quedado por atrás que quieran como retomar. Pueden verlo por ahí. Ya es una serie con varias temporadas, ¿Te ¿no? das cuenta? Sí. Cada semana una temporada. Exacto, exactamente. Una buena definición. Mira, yo en este momento, justo en la maestría, me están haciendo estudiar series, ¿sí? Mariana Maggio, que Mira. varios conocen por acá, nos está haciendo estudiar series. Así que, ¿qué mejor definición que este espacio como una serie de distintas temporadas? Eso está bien porque después, bueno, lo podemos reciclar y vemos la temporada 1, la temporada 2. Totalmente, Ahora, ¿en totalmente. qué temporada estaríamos, por ejemplo? Y esta es la semana 8. Así que Ah. vamos un montón. Si fueran los Simpsons, estamos arrancando, en realidad. Sí. Pero bueno, viste que ahora la mayoría de las series no pasan de 8, en su gran mayoría. Así que ya somos un éxito, podríamos decir. A lo Game of Thrones. Bueno, felicitaciones por eso y las respuestas creativas que han intentado dar en este tiempo. También, bueno, aparte de lo que decíamos hoy, gracias, gracias por tu reconocimiento. Bueno, te presento para los que están escuchando. Estamos hoy con Daniel Trías, que es doctor en psicología y magíster en psicología cognitiva y aprendizaje, y también has investigado, bueno, sobre todo en el área de la motivación y la autorregulación en contextos educativos y en psicología educacional. Bueno, y a partir de ahí también, bueno, tenés un libro, ¿no?, de psicología educacional. Vos sabés que me olvidé bajarlo, lo tengo alto, pero lo tengo en mi casa, aunque es autoridad. Tendría que haberlo bajado. Muy bien, muy bien. Sabés que lo tenés, eso es importante, en algún lado Importantísimo. está. Entonces me queda un poco Está alto y no muy quedaría bien en este momento que me trepe la silla, ¿no? Entonces, bien. No, bueno, no, no, capaz que lo dejamos por ahí. no. No. Si hay alguna interrupción, aprovechás y lo bajás y bueno, está. Ya vuelvo, aparece la pantalla en negro. Sí, no, ese libro lo hicimos con un grupo de colegas y también tocó compilarlo, proponerlo y compilar y sí, ya es verdad, es cierto, estuvo eso también Exacto. en ese tiempo. Y desde ahí, bueno, venís como también trabajando estos temas, que bueno, que es el tema central de hoy, que nos vas a proponer esto, bueno, como de ambientes, tareas y estrategias para desarrollar, ¿no?, la autorregulación. Bueno, no sé si te querés Bien, bien. presentar, capaz que hay alguna información más de la que nos quieras contar de vos o de este tiempo, también de tu webinar, que muchos de los que están por acá han participado y te han escuchado, así que, si los pueden volver a ver también, puede estar buena como contarnos por dónde.
Bien, bien, bien. A ver, ¿qué más puedo contar en este ratito? Por un lado, bueno, ya vos decías, el último tiempo, bueno, ya un tiempo bastante largo trabajando sobre los temas de autorregulación y motivación. A esos temas llegué básicamente trabajando en educación secundaria como psicólogo. Quizá te suena una época donde había estudiantes de educación secundaria que iban a los liceos y en los liceos, bueno, les pasaban cosas, y entre las cosas que les pasaban a algunos es que no les iba bien, Qué buena época. tenían, ¿eh? Qué buena Qué buena época. época. Algunos no les iba bien y bueno, tal, les tocaba hablar con el psicólogo, después que hablaban con el adscripto, con el director, subdirector, padre, madre, tutor, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí se encontraban conmigo y la verdad que la búsqueda de herramientas para trabajar con ellos en esas situaciones me fue llevando a trabajar en estos temas y bueno, y por ahí encontré algunas herramientas que me servían para el trabajo con los adolescentes, para asesorar a docentes, compañeros de trabajo con los que compartíamos las alegrías y las penas, y también para mis clases en la universidad. Entonces, cuando les cuento de esto, les cuento de investigación, pero que está pasada por el filtro personal, tanto del rol como psicólogo como en el trabajo como docente que es actualmente desempeño en la universidad, pero he estado por varios lados. Exacto, bueno. Y bueno, y lo último, que en realidad, sí, estos temas también, últimamente los hemos venido trabajando más también en un equipo que hemos llamado Equipo MACE, que nos centramos en los temas de motivación y autorregulación en contextos educativos y que comparto y tengo, la verdad que, el placer de compartir ese grupo con colegas, maestras, colegas psicopedagogas y colegas psicólogos. Y bueno, está, y por ahí también va parte de lo que tengo para compartir con ustedes. Perfecto. ¿Y esos webinars que estuvieron haciendo quedaron en algún lugar como para poder volver a ver? Esos sí están por varios lados, pero en realidad están disponibles en el sitio de YouTube de Escaramuza, en el canal de YouTube de Escaramuza, Perfecto, la así que los librería, filtramos por que ahí. nos dio soporte y bueno, están por ahí accesibles. Genial, genial. Bien, para arrancar, en este tiempo como de cuarentena, así que ahora, bueno, a partir del lunes comenzaríamos como una nueva fase, aunque ya las escuelas rurales comenzaron. ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes y apoyarlos, ¿no? A generar autorregulación. Bien, bien, bien. Capaz una primera idea vinculada a esto, porque bueno, estábamos como nos habíamos formateado para el tiempo en que estábamos a distancia. Ahora nos estamos formateando para un tiempo híbrido que no sabemos bien exactamente cómo es ni cuánto va a durar, pero bueno, no sabemos, sabemos que no es exactamente volver a clases tal cual. Serían las clases como si empezaran el 3 de marzo. Más ajenos a la temática, tiene que ver con un conjunto podemos llamarle autorregulación a un conjunto de procesos psicológicos implicados en el gobierno de nosotros. Eso, Ana, que te vi desaparecer, no sé si es tu conexión o es la mía. Vos sabés que estoy en este momento preguntando si soy yo o porque a mí te me quedaste tipo duro. Esto Ahí, parece ahí. problemas de pareja. ¿Sos vos, soy yo? ¿Sos vos, soy yo? No, no sé. Tal cual. Bueno, que alguien nos avise, nos diga algo. Yo estaba definiendo autorregulación, conjunto de procesos psicológicos que nos permiten gobernarnos a nosotros mismos en distintas situaciones, en muy distintas situaciones. Por ejemplo, ahora que estamos en esta charla, hasta dónde cuento, cuándo me callo, qué hago si pasa de vuelta esto del lío con la conexión. Bueno, bien, eso tiene que ver con autorregulación. Cuando hablamos de autorregulación del aprendizaje, particularmente lo centramos en situaciones del contexto educativo, en situaciones más bien académicas. Eso no quita que no se pueda investigar, de hecho se investiga mucho en distintos terrenos, ¿sí? Pero bueno, cuando hablamos de autorregulación del aprendizaje, pensamos especialmente en la particularidad que tienen algunas situaciones académicas que tienen que ver con aprender en un contexto de escuela, liceo, universidad, ¿sí? Y una cuestión importante, pensando en cómo acompañar, es saber que
la autorregulación se desarrolla y que eso requiere tiempo y requiere acompañamiento. Quizá, como son procesos que se vuelven invisibles al experto, son procesos que ni se nos ocurre que alguien no podría estar pensando como pensamos nosotros esto, y además son procesos invisibles porque son del orden de lo psicológico, entonces no los vemos, se nos complica enseñarlo. Entonces, saber que requieren tiempo, que se desarrolla y que se puede acompañar, creo que es clave. Y eso acompaña, y esto en este tiempo de tránsito permanente es particularmente relevante. No podemos pedirle al estudiante lo que el viernes no sabía hacer solo, o más o menos solo, el lunes no lo va a saber hacer solo. Lo que el docente no podía resolver solo, el lunes tampoco lo va a poder resolver solo. Tenemos que dar tiempo y acompañamiento. Y en ese acompañamiento, tres ejes, que tienen que ver con el cuidado del ambiente, el entramado de tareas y la enseñanza de algunas estrategias que puede ser que sean claves en algún momento frente a algunas tareas, ¿sí? Y una cosa más, pensando en esto de del cómo acompañar, o sea, yo te estoy diciendo, bueno, antes de cómo acompañar, es saber que podemos acompañar en esto y que lo tenemos que enseñar y que la autorregulación se desarrolla a lo largo de la vida. De hecho, nosotros, docentes, los docentes que se van a tener que enfrentar el lunes a una vuelta a clases, se enfrentan a una situación que nunca han vivido inicialmente. Se parece a un inicio de clases en algo, pero guarda mucha distancia. Vamos a tener una parte del grupo, vamos a tener que prestarle atención a cosas que antes no le prestábamos. Entonces, la autorregulación se desarrolla a lo largo de la vida siempre que la necesitemos, para enfrentarnos sobre todo a los obstáculos que van surgiendo en nuestros contextos y los debemos sortear, ¿sí? Creo que por ahí una clave es el tiempo, el acompañamiento sistemático y en ese acompañamiento sistemático cuidar el ambiente, que capaz que hablamos de eso un poquito más después, las tareas, el entramado de tareas y también las estrategias, ¿sí? Y pensar que esto no se termina en la escuela primaria, ni en el liceo, ni en la universidad, ni cuando te formaste como docente. Se va desarrollando a lo largo de la vida. Claro, a veces tenemos como esta situación los docentes, ¿no? Como queremos que el estudiante ya aprenda, ¿no? O sea, o como nosotros lo vivimos o como esperamos que. Entonces, quizás ese proceso de tiempo puede ser, no sé, 10 años después, o, ¿no? Esto de que, bueno, no es en la escuela, ya genero como esta habilidad de poder autorregularme en determinados contextos, ¿no? Sino que a lo que va a ser el proceso de la vida tenemos que ser conscientes de eso también, de que primero que no es algo que se acaba y que tampoco que, por ejemplo, yo que estoy en secundaria, que el chiquilín ya viene con, no sé, esa habilidad, ¿no? Entonces creo que es fundamental como primero ser conscientes de esto que nos planteás, de que en realidad lleva un montón Claro. de tiempo. Lleva tiempo, es parte de nuestra tarea, no, y no debería tampoco distraernos. Es decir, bueno, Claro. tenemos que enseñar autorregulación mientras enseñamos física, biología, atarse los cordones en el nivel inicial, enriquecer productos tipo dibujos también en el nivel inicial y escribir una tesis en la universidad o dar una clase virtual en estos tiempos. Y vos, está Claro. bien, en cada momento lo suyo. Yo pensaba, porque me han preguntado muchas veces, y en nivel inicial y en la universidad, ¿cómo es? Yo pensaba, bueno, a muchos, no sé, a mí no tanto, pero bueno, tengo algunos amigos, estos siempre hay amigos que uno tiene que dan ejemplos fantásticos, que nunca en la vida cocinaron, tienen muchos años y nunca cocinaron, y ni siquiera pisan la cocina demasiado, y por estas razones Yo de tengo ejemplos, estar un poco aislados, ¿sí? Se las tuvieron que arreglar solos, se las tuvieron que arreglar solos, y bueno, y se las arreglaron. Dignamente sobrevivieron, pero que quizá lo podrían haber hecho mejor. Quizá lo podrían haber hecho mejor. Y en parte en los contextos educativos pasa esto, es decir, la autorregulación no es un tema de edad solamente. Sí, esperamos que alguien de mayor edad tenga un desarrollo que le permita regular procesos más complejos, enfrentarse a situaciones y consignas más complejas. Pero no quita que en etapas tempranas no haya que ir acompañando ese desarrollo.
Claro. Ese desarrollo es condición necesaria, pero no suficiente para lo que viene después. Claro. Y está bueno esto que decís, como en el entramado, en el sentido de, no es que ahora tenemos tiempo de, ¿no?, aprender autorregulación y es como nuestro foco, sino que, bueno, capaz que es el foco durante toda la etapa Claro. escolar, liceal, pero tiene Claro. que estar íntimamente entramado, valga la redundancia, en nuestras prácticas educativas. Tal cual, tal cual. Yo ahora me propondría, bueno, vamos a la primera semana vamos a dedicarla a autorregulación, porque esto nos va a ser muy útil para las semanas siguientes. Bueno, no lo propondría así, totalmente descontextualizado, fuera del trabajo que habitualmente hacemos en nuestras clases o en nuestros espacios de aprendizaje. Sí, diría, bueno, capaz que hay cosas que las tenemos que redefinir y bueno, definámosla. Aunque no sepamos cómo sigue, yo no manejo bien esto de la interacción ahora porque me puedo distraer, pero hay alguien que dice, ta, la incertidumbre es lo peor. Y es verdad, la incertidumbre obviamente nos complica la vida a todos. Nosotros no vamos el primer día de clases a prometer, bueno, miren, esto va a ser así hasta el fin de los días. No tenemos ni idea. Pero sí hacernos cargo de lo que podamos prometer en nuestros pequeños espacios. Y eso tiene que ver con autorregulación también. Capaz que nos fuimos un poco No, de pero está tema, pero tiene que bueno ver. eso. Creo que fue Carlos Magro que lo había conversado en este sentido de que durante la educación, ¿no?, durante el proceso de aprendizaje, uno debería ser capaz de tener habilidades para enfrentar situaciones de incertidumbre, ¿no? O sea, porque yo no voy a saber, o mis estudiantes no van a saber con qué mundo se van a enfrentar dentro de 10 años. Hoy es una incertidumbre también. Entonces, tenemos que ser capaces. Y una de esas capacidades que necesitamos, una de esas habilidades, es sin duda la autorregulación. Entonces, claro, creo que incluso este momento nos lleva como al extremo en el sentido de, bueno, estamos poniendo a prueba cuánto hasta ahora habíamos aprendido, ¿no?, de autorregulación y cuánto nos falta por enseñar y aprender. Tal cual. Sí. No, y eso, importante entender, capaz que yo lo tenía por ahí para decirlo en algún momento, la autorregulación en principio podemos entenderla como una competencia, una habilidad, un conjunto de procesos que tienen que ver con el gobierno, con nuestro propio gobierno, con nuestro autogobierno y particularmente en situaciones de aprendizaje, pero que no nos inmuniza, no significa eso que no sea complicado vivir con la incertidumbre. No quiere decir que, ah, no, ya tenemos todo claro y lo resolvemos de taquito. No, no, significa que, bueno, frente a una situación que no sabemos lo que va a pasar, tenemos algunas herramientas que nos permiten afrontar ese contexto en mejores condiciones. Simplemente eso. No, no éxito asegurado, sino camino a recorrer. Herramientas, que llevas en la mochila y que en algún momento te pueden servir. Perfecto. Y en este sentido, como estos tres ejes que decías, ¿no? La de cuidar los ambientes, el entramado de tareas y, bueno, pensar como las estrategias. Bueno, ahí justo ponían, ¿cuáles serían esas herramientas? No. ¿Cómo, Ahí está. no sé, podemos profundizar en estos tres ejes? Ahí está. Por un lado, bueno, pido disculpas si en algún caso caigo en una sobregeneralización de cosas que estamos diciendo. Entiendo que hay cosas que habría que pensarlas en un contexto, en otro. Hay particularidades. Hay veces que hablo como si todo el mundo tuviera conexión a Internet y pudiera estar en interacción como estamos nosotros ahora. Sé que no. Así que pido disculpas por eso, ¿sí? Pero bueno, para eso necesitaríamos días, charlar mucho, conocernos mucho más y saber lo que pensamos. Pero bueno, en poco tiempo eso va a pasar y bueno, háganos saber así por el chat o por la manera que sea, que eso siempre viene bien. Bueno, capaz una de las cosas que estamos conversando ahora y que tiene que ver con un conjunto de herramientas que los docentes manejamos, tiene que ver con definir las rutinas. En realidad, claro, cuando vamos a clase hay muchas cosas que ya están definidas. Cuando vamos a clase, al liceo, a la escuela, entramos físicamente, pasamos por una puerta, nos metemos en un salón, ya por estar ahí asumimos muchas reglas que culturalmente están definidas y no tenemos que estar todo el tiempo definiendo, ¿no? Y parte del trabajo que nos ha llevado estas semanas ha sido definir estos nuevos ambientes. Definir estos nuevos ambientes. De lo que vamos sabiendo para desarrollar la autorregulación, no nos viene bien ni el caos extremo, ninguno de nosotros
saca lo máximo en el caos extremo, aunque necesitemos sobrevivir, a lo sumo sobrevivimos, pero no explotamos nuestro máximo potencial ahí, ni tampoco en ambientes que nos agobian, que decís, bueno, está todo tan reglamentado que. Y eso pasó en estas semanas. En algún caso, un día llegaba una tarea, otro día llegaba otra, el profesor nos dijo que se iba a comunicar por esta vía, pero bueno, falló esa vía, va por otra. Caos. Que obviamente no solo dependió de los profesores, está claro que al pasar el tiempo también se fueron encontrando formas. Ahí, por ejemplo, ejemplos cercanos que valga la redundancia, ejemplos cercanos que tengo, esfuerzo de adscriptos que coordinaron para que los profesores pudieran coordinar también su espacio, para que los estudiantes les llegara comunicación, que les llegara la comunicación como repetida, para estar seguros que les había llegado. Entonces, bien, un ambiente que nos permite, que nos sirve como plataforma para desplegar nuestra potencialidad, que no es ni el caos extremo ni las rutinas que nos agobian, porque también hemos tenido ejemplos, seguramente, de a las 7:45 toca el timbre y a las 7:50 tenés que estar sentado en la reunión tal y a la siguiente viene y a la siguiente y a la siguiente y después tenés tareas y además de las tareas que tenés, no, bueno, eso tampoco. Ni un ambiente que nos agobie, que nos comprima, ni el caos extremo. Entonces, cuando los profesores, los maestros, adscriptos, todos los que tienen que ver con lo educativo, ayudaron y van a seguir ayudando a definir rutinas que nos permiten delimitar un ambiente, eso contribuye a la autorregulación, ¿sí? Nos da como la regla del juego. En un juego, cuando nos enteramos de las reglas, eso nos permite jugar. Y después en el juego somos absolutamente libres, pero necesitamos unas reglas. Y tanto que el que sabotea, el que rompe las reglas, sabotea el juego y termina destruyendo. Bueno, necesitamos unas reglas, el marco, el ambiente. Capaz, este tiempo nos ha mostrado claramente que el ambiente va más allá de lo físico y que una de las dificultades de establecer un ambiente, un contrato de trabajo, es justamente cuáles son esas reglas que necesito yo compartir para generar un ambiente. Y ahí han sido muy importantes, creo, el cuándo, ¿no? En algún caso pasó de, estoy las 24 horas del día siempre a disposición. Bueno, no sé, no sé, porque también en esas rutinas debemos cuidarnos y cuidar a los estudiantes. Entonces, bien, el cuándo, el cómo, el para qué vamos a estar, eso ha sido muy importante para definir el ambiente y lo va a seguir siendo. En el escenario que venga, ¿sí? Y eso va a ayudar a definir un espacio compartido. En ese espacio compartido, yo creo, en la universidad lo viví así y por lo que me cuentan algunos compañeros que trabajan en liceos y de algunos compañeros que trabajan en la escuela primaria, también vivieron algo así al inicio, estar muy juntos, que estamos juntos en esto. Que bueno, que en realidad si pudiéramos recuperar esa idea en lo que se venga, estamos juntos en esto para aprender, para ir desarrollándonos en esto, en aquello, disfrutando de tal cosa, de tal otra, y bueno, eso sería fantástico. Así que bueno, el ambiente creo que es una de las claves nos ha movido el piso y que nos va a seguir moviendo, y ahora estamos trabajando en eso, ¿no? Definiendo un nuevo ambiente. Que en Totalmente. realidad hay cosas burocráticas, hay cosas de salud y todo que nos complican la vida, pero bueno, en eso tenemos que poner el cuerpo y la cabeza y las ganas y todo eso. Yo ahora te escuchaba y pensaba cómo de vuelta, ¿no? Porque como que ya transitamos con una primera etapa de, bueno, de tener que pensar el ambiente, de tener que poner las reglas, de desarrollarlas, ¿no? Porque hay un tiempo en el que uno tiene como que seguir afirmando esas reglas del nuevo ambiente que era sumamente virtual, ¿sí? 100% virtual. Y ahora, como tenemos como que volver a poner las reglas del juego, porque bueno, no es lo mismo este aprendizaje híbrido que vamos a vivir ahora, donde hay presencialidad y virtual, y para la presencialidad tenemos que cuidar determinados, ¿no? Determinados protocolos que nos van a asegurar la salud y bueno, y que esto no,
no se agrave. Entonces, ¿cómo vamos a vivir nuevamente? Entonces es importante esto que decís vos, como cuidar el ambiente y poner esas reglas porque sean claras. En este sentido, bueno, lo compartimos hace en estos días, esto de que hay, bueno, hay docentes que han preguntado, por ejemplo, bueno, ¿y en inicial cómo hacemos? Porque es difícil el tema, ¿no? De poner las reglas, de que los niños lo respeten, la autorregulación no está tan desarrollada. Entonces, bueno, creo que es el desafío que empezamos a afrontar nuevamente, como nuevas reglas de juego para esta siguiente fase. Y ahí sé que hay algo que no es tan fácil de hacer, que no es sencillo, que todos de algún modo lo estamos experimentando, pero ¿desde dónde ordenamos ese ambiente? Porque bueno, sí está bien. Hay algo que tiene que ver con lo escolar, escuela, liceo, inicial, universidad, lo que sea, que tiene que volver a transitar por unos carriles que nos tenemos que ver y todo eso. Pero bueno, ¿qué es lo que está ordenando ese ambiente? Que está bien, para algunas cosas está mandando estos cuidados que tenemos que tener por el virus y tal. Pero que de algún modo podamos hacernos cargo y compartir también esas reglas que tienen que ver con la posibilidad de aprender juntos. Que capaz que además de aprender física o biología o matemática, también estamos aprendiendo a acompañarnos en este tiempo. Está bueno, está bien. Bueno, y eso define el ambiente. Y capaz que, bueno, ¿cómo? Va a haber un grupo que viene un día, otro grupo que viene otro. ¿Cómo vamos? No, no tengo idea. No tengo idea. Creo que Escucho hay la tantas prensa. ideas como centros educativos en este momento. Ahí está, ahí está. Pero si pudiéramos en eso, votar la regla, lo más simple, cuidar al máximo estudiantes y docentes, y bueno, y hacia qué es lo que de algún modo nos está reuniendo, que tiene que ver con, bueno, compartir experiencias, contenidos, acompañarnos y aprender, ¿verdad? Claro, obviamente. Uno diría, bueno, pensamos en un ambiente como estamos, ni nos cuestiona la distancia, ¿no? El docente ni se está preocupando por si caminó metro más o un metro menos, a un contexto donde ya está, pero en realidad nos vamos a tener que estar fijando en eso también. Bueno, ahí creo va a ser muy importante los acuerdos que se puedan establecer a nivel de equipos docentes, en que, bueno, bien, hay cosas que asumimos, que en función de que dejamos venir a niños de 4 años al jardín, hay cosas que van a pasar, ¿no? Totalmente. Y también, y si no pasen, no tienen que venir al jardín. No, pero también es como, bueno, parte del desafío, ¿no? En el sentido de sabemos qué van a pasar y de eso vamos a seguir aprendiendo y construyendo. Tal cual, Bien, tal y cual. en cuanto a lo que decías del entramado de tareas y las estrategias. Ah, bien, bien, bien. Vuelvo un pasito atrás en el tema del ambiente, porque a veces queda como que, bueno, en realidad el ambiente está dado, o está así, se genera, ¿no? Como hoy hay sol, bueno, hay sol, punto. Pero bueno, recuperar la idea de que nosotros también aportamos a ese ambiente. No, no somos los únicos responsables, pero sí. Aportamos ese ambiente y ha ido quedando muy claro, y la verdad que se agradece mucho el trabajo que muchos docentes han hecho en esto de definir, bueno, cómo nos íbamos a encontrar, qué espacio íbamos a compartir y todo. De esa manera, el ambiente sirve como plataforma o como lugar, escenario donde desplegar estas potencialidades, ¿verdad? Bien, bien, bien. Y es importante también porque si no uno diría, bueno, entonces para desarrollar autorregulación, mandalos a una isla, solos, tipo Rambo, así como en una época, una película muy vieja de mucho tiempo atrás, o algunas películas así, que un sobreviviente se va a una isla, vuelve y autorregulado. No, desarrollamos la autorregulación en estos ambientes con otros. Y para aprender hay que hacer, y para hacer hay que equivocarse en principio, y hay que ensayar, y para ensayar necesitamos ciertas seguridades. Bien. Después, en cuanto a las consignas, que bueno, no, no, nos dimos cuenta que es una cosa, por las dudas, si alguien no se ha dado cuenta todavía, pero cuando digo nos dimos cuenta, hablo capaz que como padre, que bueno, que en realidad es algo fundamental. Es lo que adolescente, ¿qué te mandó la profe de tal cosa? ¿Qué te mandó? ¿Te mandaron algo? ¿Tenés algo para hacer? ¿Tenés la tarea? La tarea, mediador, muy, muy, muy relevante en
en todos los temas de aprendizaje académico y obviamente un mediador muy relevante en las cuestiones de autorregulación. Todos estos días, yo me he sentido, lo he conversado con algunos, como mandando botellas al mar. Las tareas como que, bueno, se preparan, van, pero uno no sabe exactamente en qué momento se reciben, cómo llegan y tal. Entonces, muy importante, y para la vuelta también va a ser así. La vuelta, bueno, esto para lo que viene también va a ser así. Muy relevante la selección de tareas. Decir, bueno, tenemos la oportunidad de sacudir un poco lo que veníamos haciendo, de elegir, de bueno, tal, y en la medida que elegimos, tratar de comunicar por qué lo elegimos, por qué eso, por qué estamos proponiendo esto que estamos proponiendo. Seleccionar, en esa selección tener en cuenta el costo personal que tiene para los estudiantes. Eso, con esto yo no quiero decir hacerlo fácil, simplemente digo pensar el costo que tiene. ¿Esto lo va a poder hacer solo? Yo quiero que lo haga solo, ¿lo va a poder hacer solo? Bueno, sí, parte de grupo, gran parte del grupo lo va a poder hacer solo. Fulano y Mengano no, no lo van a poder hacer solos. Y bueno, y para ellos me propongo algo. No, bueno, está, siempre hay alguien que se queda en esta tarea, pero tengo otra. No es la única, hay otra. ¿Y en esa se van a poder enganchar? No, en esa tampoco. Y en esa tampoco. Y entonces, bueno, seleccionar las tareas, dimensionar el costo que tienen para los estudiantes y qué van a necesitar. Como hoy tienen práctica de básquetbol acá, mis hijos, el profe ya les manda. Precisan Claro. La dos botella de botellitas de agua. agua. Y ya clara, porque es muy importante, porque juegan al básquetbol que no se precisa pelota. Y pueden participar los que no pueden picar la pelota. Entonces, claro, capaz que uno en clase, esto siempre lo hacía, pero al tener que replantear, redimensionar la tarea, el trabajo, estamos como obligados a revisarlo. Y además también el reclamo de siempre de los estudiantes es que, sí, tu materia está muy bien, pero ¿y la otra? ¿Y la otra? ¿Y la otra? Entonces, seleccionar la tarea teniendo en cuenta el costo y el costo que tiene para nosotros también, ¿eh? El costo que tiene para nosotros docentes. ¿Qué vamos a hacer después con eso? ¿Cuánto me implica a mí? Hubo videos espectaculares, y algunos docentes se la jugaron y ponen el cuerpo y mandan videos. Bueno, yo capaz que nunca hice, no sé si es el momento de aprenderlo. No, capaz que mejor me apoyo en lo que mejor hago y tal, y por ahí. Entonces, la tarea clave y en la presentación de la tarea, para poder manejarnos con mayor autonomía, está bueno que sepamos qué se espera de nosotros. ¿Por qué nos están proponiendo eso? ¿Y qué se espera? Porque capaz que, no sé, un profe de historia que manda un texto para leer y dice, bueno, está, vamos a tener la chance de conversarlo el miércoles. Entonces, bueno, está, y este texto, yo quiero que se hagan una idea, por favor, léanlo para hacerse una idea. Pero no es lo mismo hacerse una idea que entiendan bien tal cosa o saquen tal idea de este texto. No, no es exactamente lo mismo. Entonces, poder comunicar lo que se espera de esa tarea es súper importante. Y después, capaz que en el contexto en el que estábamos, pero creo que en el que se viene lo vamos a necesitar también, es diversificar la presentación de la tarea. Es decir, cuando estamos en clase lo hacemos porque lo explicás de una manera y le ves la cara a uno y decís, Claro. bueno, y tal, y también está, y alargás capaz que algo de la explicación, pero que este formato a distancia te restringe, te ata un poco más. Entonces, por ahí tener, está bien, la tarea va por escrito, pero va acompañada de un audio de WhatsApp, o va en la plataforma, sí, hay un pequeño, o si te perdés en esto, podés consultar aquello. Esas pistas que damos en clase son súper importantes en este contexto y en lo que venga también. Ah, no, yo falté tal día. Sí, pues, no, imagínate, falté tal día en este contexto va a ser imposible de resolver. Y después algo muy importante, una más y ya, como dicen, nos jorobamos. Algo muy importante es esto del pedido de ayuda, que curiosamente, esto en realidad parece que los psicólogos a veces somos abogados, los chiquilines y eso, pero justo los que tienen más dificultad también son los que tienen más dificultad en pedir ayuda. Entonces, en este contexto y en el contexto que se venga, explicitar de muchas maneras distintas esto de pedir ayuda o anticiparnos a la ayuda que pueden necesitar puede ser relevante para desarrollar la autonomía
paradójicamente, ¿no? Decís, bota, para desarrollar la autonomía tengo que estar un poco más arriba, sí, porque son los que menos piden ayuda, por distintas razones, porque ya creen que el partido está perdido, porque creen que eso no, nunca aprendí matemática, yo que voy a pedir ayuda ahora acá, justo a esta profe que me dice que, porque no tengo ni idea cómo pedirlo, porque no sé ni por dónde empezar. Entonces, esto en estos contextos puede haber pasado más. Hay que estudiantes que se van a sentir más perdidos y la explicitación de las posibilidades de ayuda cuando presentamos las consignas, pues, de ayuda o que podemos dar nosotros, o puede ser un buen tutorial de YouTube, o puede ser, sí, esto se lo tienen que preguntar a fulanito. ¿Bien? Fa, yo pensaba que iba a hablar más cortito, perdón, Ana Laura, vos decís, importame. Esto es Tranqui. entrevista. Ahora lo que pensaba mientras te escuchaba en esto de compartir, ¿no? Que es un poco las metas de aprendizaje, nosotros acá lo hemos mencionado con ese nombre, digamos. Esto de ahora, en esta nueva fase, ¿no? Como a lo que no sabemos tampoco a lo que nos vamos a enfrentar en el sentido de no sabemos cuántos estudiantes van a ir. ¿Por qué es importante el aprendizaje híbrido? Porque, bueno, lo ideal sería que aprendiéramos, ¿no? También desde la virtualidad, poder combinar las dos cosas, pero incluso ahora es fundamental que tengamos un espacio, un lugar, que creo que fue lo que generamos durante todo este tiempo, donde todos podamos encontrar allí esto, las metas que estamos haciendo, ¿no? Porque si, como que si ahora abandonamos la virtualidad y decimos, bueno, en esta nueva fase estamos solo en la presencialidad, quizás ahí también vamos a perder algunos que bueno, que en esto de ser voluntario, no vayan a poder estar, no vayan a poder ir algún día. Entonces Sí, creo sí. que No, es además, importante. un pequeño resfrío lo tenés que mirar con otros ojos, un pequeño Exacto. dolor de Más garganta lo tenés que mirar con estudiantes. otros ojos, o sea que va a ser muy irregular la asistencia probablemente. Y obviamente todos estos recursos que vienen de lo virtual dan trabajo, alguien los prepara, o los preparamos nosotros o los preparó un colega, pero y dan trabajo. Pero bueno, si nos podemos servir de ese trabajo que venimos haciendo, Tal cual. capaz, por ejemplo, yo miraba las consignas que propuso Ceibal, estos juegos, como que, en realidad, claro, si no hay un docente que toma y acompaña, bueno, algunos se van a enganchar, pero se enganchan de otra manera si hay un docente que acompaña. ¿Van a estar todos enganchados en clase con eso? No sé, me parece que no, no, no es mi experiencia, pero muchos sí. Y capaz que hay algunos que van por ahí. Lo mismo, estos días veía, y estoy en deuda con la invitación al encuentro matemático, no sé si Nicolás Marone, con esta referencia ya voy a saldar la deuda, pero lo mismo, decir, vota, el encuentro matemático va por otro lado, no es mi clase, pero si puedo conectar a los estudiantes de esa manera, con otros estudiantes, con otros profes, capaz que de ese modo sí vamos, acompañándonos mejor, no solamente un profe, no solamente un recurso, sino meternos en redes, ¿no? Como un Totalmente. poco Sí, propone totalmente. esto de la red. Y no perder también como esas como rutinas que generamos, creo lo que hablábamos al principio, ¿no? Porque quizás ahora por generar nuevas pueda generar, digo generar muchas veces, pero pueda provocar en el estudiante como de vuelta como un momento de incertidumbre, ¿no? De, bueno, y estábamos haciendo, no sé, por ejemplo, a mis estudiantes nos mandaban un mail una vez por semana y ahora ya no tenemos mail. ¿Y dónde encuentro las cosas, ¿no? Como que me puedo perder un poco en esta nueva situación. Por eso creo que Y es por ejemplo, no, no, no sé vos cómo lo tenés resuelto. Podemos invertir los roles ahora, yo te hago la entrevista. Por ejemplo, ese mail, ¿vos lo pensás seguir mandando? yo sí. ¿Lo pensás? ¿Estuvo bien preguntado? ¿Estuvo bien hecha la ¿Lo pregunta? pensaste? Sí. Sí, creo que ¿Pensás? ¿Sí? Bien, sí. sí, ¿por qué? ¿Por Y qué lo bueno, vas a seguir porque en mandando? realidad lo que yo me imagino, o sea, todavía no sé cuáles van a ser los escenarios de mis clases, pero lo que me imagino Está. es, bueno, no vamos a estar todos juntos. Entonces, para poder también organizarnos, porque yo hacía como esta rutina de, en el mail dice, bueno, cuál es la consigna de la semana en el sentido de qué queremos aprender, y después la clase que vamos a hacer, o sea, la clase como virtual, dónde es el espacio de consultas y cuál era la propuesta de la semana. Entonces me organiza y yo sé que esto es lo que va a suceder, ¿no? Bueno, Quizás no pude ir a la claro. clase virtual. Suena que es una planificación necesaria para vos misma, seguro, que vos la hacías Totalmente, antes. Y totalmente. ahora lo que cambió es esa forma de compartirlo.
¿no? Exacto, Que te da da exacto. trabajo. Yo sé que siempre que decimos cosas, da trabajo, escribir un mail, mandarlo, revisarlo, que no esté, da trabajo. Pero ese trabajo está sostenido de la planificación que vos hacías. Tal Si en cual. realidad volviéramos a un contexto donde los estudiantes ya te ven el lunes, el martes, el miércoles, todos los días, no pasa nada, no lo van a leer el mail, al poco tiempo vos vas a dejar de mandarles el mail porque la verdad que es un trabajo un poco inútil. En cambio, lo que probablemente pase es que, bueno, sí, se te van a perder algunos, ¿no? En realidad, y esa planificación vos la estás haciendo, es trabajo que ya estás haciendo. Entonces, estaría bueno continuarlo, ¿no? Exacto. E incluso imaginándome que volvemos 100%, diría, hasta lo seguiría utilizando en el sentido de, bueno, el lunes arrancamos, capaz no es el lunes, pero esta semana arrancamos con esto, ¿no? Porque siento que nos ayudó a entender en qué estamos todos, no esto de, bueno, llego a la clase y no sé qué va a pasar, sino de bueno, yo puedo ir haciendo algo, veo qué conocimientos previos tengo o no, me organizo, creo que está interesante por ahí también. Y de este modo también estamos dando muestra a nosotros mismos de ese desarrollo de autorregulación, porque decís, bueno, no nos transformamos en robot, ¿no? No es tipo apretamos un botón y ya sabemos cómo hacemos las cosas, no, no, tenemos poco tiempo, muchos trabajos, muchas otras cosas que nos están pasando en simultáneo, pero hay una tarea que le dedicamos mucho y es la docencia. Y bueno, en esa docencia, por ejemplo, si vos decís, bueno, está, de las muchas cosas que yo hago en la docencia, capaz que está bien cuidar esa planificación y está bien cuidar la comunicación de esa planificación. Claro, y ahí nos metemos en otro lío, está, bueno, esa planificación, que con alguna compañera mía en la universidad lo conversamos y bromeamos un poco, porque ella el primer día ya había mandado una planificación para los 3 meses que seguían. Clase por Claro. clase, minuto por minuto. Y yo digo, nada, eso, y si no sabemos nada, yo mandé esta semana y a partir de la otra veo la otra. Yo Tal sé que cual. voy a hablar en las clases, qué quiero proponer, qué quiero trabajar con mis estudiantes, pero bueno, entonces, si vos, en este ejemplo que vos estás dando, decís, bueno, bien, está bien, yo le estoy comunicando a mis estudiantes y voy a seguir con esa comunicación. Porque si va bien, está. En 2 meses, 3, dejo de escribir los mails y ya está, queda la planificación para mí, pero una cosa es escribir estos documentos que no entiende nadie y otra cosa es un mail, es otra cosa. Tener un Está bien, si va lenguaje. todo bien, va todo bien y está, es una ayuda que, bueno, podría venirle bien a un estudiante, pero ya como nos vemos, no lo leen, me sirve a mí. Pero si, bueno, seguimos así o no va tan bien, es una ayuda que va a venir súper y capaz que se puede aprovechar más para incluso mejorar nuestra propia ausencia, ¿verdad? Incluso en esto de desarrollar habilidades, porque me pasó también de enviar mail donde explico todo, ¿no? Nunca los hago súper largos, pero bueno, explico bastante. Y después me hacen preguntas sobre algo que está en el mail. Entonces, bueno, estuvimos hasta conversando eso, bueno, lo importante que es leer un mail, o sea, me tomo un tiempo, no es leo el asunto y se terminó ahí, ¿no? Entonces, en esto de Claro. desarrollar habilidades, hasta Y la vos propia... estás teniendo la chance de presentar la consigna o, bueno, la actividad semanal de una manera, por escrito, con tiempo que el estudiante lo pueda revisar y, bueno, algunos lo revisan bien, otros no, bueno, ya sabemos eso, pero después tenés otra instancia, de diálogo. Y, bueno, y eso sería como muy útil poder sostenerlo en distintos contextos, también pensando en atender la diversidad y también pensando en, bueno, en eso, de dar más, herramientas para que los estudiantes trabajen con autonomía. Porque quizás es paradójico lo que tengo para plantear, pero para que trabajen con autonomía también tenemos que trabajar mucho nosotros. Y a cualquier edad, como los padres te dicen, hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes, bueno, en la docencia es parecido. Tal cual. En grandes también tenemos que trabajar bastante. Tal cual. Sí, nosotros siempre decimos, bueno, queremos desarrollar competencias de nuestros estudiantes. Por ejemplo, la colaboración. Los docentes deberíamos vivir primero también, ¿no? Como esa competencia para poder desarrollarla en ellos. Daniel, última pregunta para cerrar, que nos quedan 10 minutos. Bien. Ah, Porque en perdón, Instagram. que me dio mucha curiosidad. Me da mucha curiosidad los mensajes que van apareciendo ahí, pero ta, no, es el primer vivo. No puedo, yo no puedo todo. Ahí Les están pido comentando disculpas. esto que decíamos recién, de que bueno, las consignas siempre son un tema y es verdad. Esto de, le queremos. Sí. Ayer me dice un estudiante,
Ah, yo se lo puse insoluble y decía, explica tal cosa, ¿no? Y yo, bueno, ¿y la consigna cuál era? Entonces ese siempre ha sido un temón para los profes. Mi última Totalmente. pregunta, ¿qué rol juega la familia en esto de la autorregulación? Bien, está cortita del pie. Sí, corté, Qué porque ro... ahí tenés como un suspiro de, ay, tengo mucho para hablar de esto. No, en distintas edades, obviamente, cuanto más pequeño el niño, más importante el papel. Obviamente, en este contexto de distanciamiento, además, la gente más cercana, las personas más cercanas, cumplen un papel súper importante, de contención en primer lugar, ¿no? Y se juega mucho ahí. Después hablaremos de aprender matemática, física, biología, pero en principio el lugar de contención es fundamental. Ahí, dos cosas. Si nosotros dijéramos, está, la contención, está, bárbaro. Sí, ya está, eso lo hacen. Como puede la familia, da la mejor respuesta posible. Bien, no, queremos implicarlos un poquito más en lo educativo. Y ahí me parece que, como conversábamos recién, como vos hacés con tus estudiantes de secundaria, sería muy bueno por lo menos compartir las expectativas con la familia. Miren, en esta semana nuestro trabajo va a ir por acá. Esto va a ser, por ejemplo, a nosotros, como familia, nos ha ayudado mucho saber que la tarea de mi hijo escolar de quinto año iba a llegar el domingo de noche. El domingo de noche no la revisamos. Me da pena que la maestra estaba trabajando el domingo, pero sé que muchos trabajamos los domingos en carácter de docentes, pero eso es los domingos. Entonces nosotros no teníamos que estar preguntando todo el tiempo, che, Nico, ¿y los deberes? ¿Cuándo? O él no tenía excusa de decir, bueno, no sé cuándo llegan. No, llegan los domingos los revisamos. Y eso nos daba a nosotros la chance del lunes de tener un ratito de conversar. Entonces, el tema de comunicar las tareas y las expectativas, obviamente cuando más pequeño, pero niño, más importante es esto, pero pienso que en todo nivel algo de esto ha importado. Por un lado, sí, la familia como contención, si los queremos implicar un poquito más en los aprendizajes que queremos acompañar, capaz que tendríamos que comunicar expectativas y eso podría ser por distintas vías. Una, abriendo un poco la comunicación, como han hecho distintas escuelas, liceos, con los padres, distintos canales de comunicación. No el WhatsApp donde todo el mundo puede interactuar, eso está, me parece que desaconsejado, pero sí abrir canales, comunicar expectativas y bueno, está, y también con calma, ¿no? Es decir, bueno, todas las dificultades que muchas familias están atravesando, y eso no es para sobrecargar, sino decir, mira, vamos a estar por acá nosotros en esta semana, vamos a estar trabajando en esto. Si ustedes quieren, pueden, porque algunas familias la escuela las ha sobrecargado, otras, bueno, está, pero comunicar expectativas, centralmente eso. Perfecto. Bueno, muy bien, Daniel, te agradezco un montón por este tiempo. No sé si queda algo que nos quieras comentar o decir. ¿O No, hablamos más bueno, para después de hacer otra cosa? la primera experiencia y el capítulo de la octava temporada, no se nos cortó. Mi expectativa era, Un no se éxito. nos cortó. Algunos amigos nos han acompañado y nos siguen acompañando, que eso es esto lo interesante, Expectativas. de Casi esto. una hora al pie Y acá. tal, y después estuvimos como Shinobi y Del Potro, así que para mí soy incumplidos. Bueno, me alegro que haber compartido contigo esta primera experiencia de un vivo de Instagram. Bien, 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 bien. Y Bueno. bueno, está así, a las órdenes y bueno, está lo mejor y la verdad que valorar mucho todo el trabajo, lo que hacen ustedes, lo que han hecho los docentes. Creo que si bien yo no estuve en los enlaces, porque también otras actividades y eso, pero hemos tenido la necesidad de que nos cuenten cosas, de contar, como de redescribir la experiencia que estamos viviendo. Capaz que esa función ya está pasando, pero bueno, no está de más fomentar estas redes y el acompañamiento. Así que bueno, gracias por el espacio y a los que estén interesados es relativamente fácil encontrarme. Bien, ¿Bien? en Twitter te encuentran por Daniel Trías, así que ahí Trías está. Daniel es el Twitter. Trías Daniel es Trías Daniel, el Twitter. Y perfecto. por ahí va dirección de Gmail, universidad, Bárbaro, etcétera. bárbaro. Y también lo que dijimos hoy, si ¿Ah? quieren ver alguno de los webinars, está en el canal de YouTube de Escaramuza, de lo que estuviste presentando con tu equipo de más esto tiempo.
Ahí está, en nuestro equipo estamos ahí, como esta semana dijimos, esta semana no nos metemos ningún lío nuevo, ¿está? Bien, Vamos perfecto. a ver qué pasa a partir del 1 de junio. Ahí va, la semana que viene vemos, pero esta semana no nos metemos en ningún Perfecto. lío nuevo. Exacto. Bueno, Daniel, muchas ¿Estamos? gracias por tu tiempo. Bueno, dale, Te gracias mando a un vos. saludo. Chau, Nos chau. vemos. Chau, chau. Chau.